Bien, vamos a seguir hablando de este tema y vamos a hacer un análisis más profundo, pero para hacer ello, permítame saludar inmediatamente a nuestro invitado que ya se encuentra con nosotros, el señor Reymy Ferreira, analista político, para, claro, hacer un análisis de esta situación, la visita de Luis Fernando Camacho al Beni, donde promociona el federalismo y que efectivamente ya genera varias críticas, varias repercusiones y muchos cuestionamientos. Lo saludamos al señor Reymy Ferreira, ¿cómo está? Muy buenos días, Edison Restrepo lo saluda. Muy buen día, Edison. Un saludo cordial a todo el país. Agradecerle por estos minutitos y ya entrando en materia, haciendo un análisis. ¿Cómo ve usted esta situación? Críticas, repercusiones de lo que ha sido la visita de Luis Fernando, donde efectivamente quiere promocionar lo que es el federalismo y donde ha sido ya muy cuestionado. Vivimos en un país democrático, en un país libre, donde las personas pueden opinar, plantear lo que quieran. En ese sentido, creo que Luis Fernando Camacho está haciendo el uso de un derecho que le asiste. Lo que es cuestionable, a mi entender, es el contexto. En un momento en el que en varias partes del país hay inundaciones, en Santa Cruz hay zonas que aún están aisladas por las inundaciones, en las que tenemos todavía un brote de pandemia que no ha sido desescalado, y en el que Santa Cruz todavía tiene importantes números de contagio y de deceso, que el gobernador esté yendo a hacer campaña, porque en realidad eso es lo que está haciendo, ¿no? Tratando de estar en vigencia, tratando de estar en palestra con una propuesta de federalismo, que en el fondo es un tema que hay que discutirlo, pero el problema es el contexto, ¿no? El federalismo requiere, para implementarse, primero un estudio completo. No se trata de repetir de memoria que se va a aplicar un modelo y a cuestionar que hay un modelo que está aplazado, que ya no funciona y hay que plantear otro. Creo que está fuera de contexto. Es simplemente querer entrar en vigencia, querer sentarse en un espacio y abrir un discurso. Pero no con fines constructivos, lamentablemente. Si usted escucha parte de las declaraciones del gobernador en Trinidad, es básicamente confrontacional, y una propuesta de federalismo, para que sea viable, necesariamente debe ser una propuesta de integración, de diálogo, porque si no es imposible, por lo menos por la vía democrática, aplicar el posible proyecto de federalismo en el país. Y ante esta situación, alguna de las palabras que rescatamos es que efectivamente si realizamos y vemos el contexto en este momento en el que se encuentra Santa Cruz, la gente también le cuestiona de que se está preocupando más por promocionar el federalismo que por trabajar por el departamento ante la situación donde son varias de las promesas. Estamos hablando de que son al menos 10 promesas que todavía no ha cumplido en el departamento. Y claro, el mismo cruceño cuestiona también esto porque se está dedicando a lo que no es, que es hacer su trabajo y realmente cumplir con lo que en su momento prometió. Bueno, hay temas importantes. Le doy un solo ejemplo. Un importante hospital de nuestra ciudad de Santa Cruz, una sala de ese hospital se ha cerrado por falta de personal. En lugar de trabajar con la Secretaría Departamental de Salud y ver el tema del personal, o finalmente exigir al Ministerio de Salud, si fuera el caso, en lugar de, por ejemplo, preocuparse de poner orden en el tema de la construcción de puentes ilegales. Hay un puente sobre el río Parapetí, construido por menonitas ilegalmente para cruzar ese río, poniendo en riesgo el medio ambiente sin declaración de impacto ambiental, que es una competencia estricta del gobierno departamental, y hasta ahora la gobernación no ha dicho nada. Mientras tenemos todavía largas colas para hacer las pruebas del PCR, o repito, hay comunidades aisladas por las inundaciones, que se vaya a otra ciudad, a otro departamento a hacer política, no es bien visto por mucha gente. Claro, hay gente que repite como loro, ¿no? El aparato mediático que está a su servicio, un sector de los medios que hacen campaña por él, lo justifican y lo legitiman, pero en el fondo creo, gran parte de la ciudadanía no creo que esté de acuerdo en este tipo de contexto. Y finalmente, el tema del federalismo es un tema serio, como para echarlo a perder, como para utilizarlo de una forma tan vil, con un discurso confrontacional que lo que hace más bien es inviabilizar la posibilidad del federalismo. Repito, no es que estemos en contra del federalismo, habrá que discutirlo. Como decía el alcalde Cámara de Trinidad, habrá que verlo.
pero en los contextos que correspondan. Hoy hay otros temas, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, no es igual en el caso de otros departamentos, pero en el caso de Santa Cruz es fundamental la realización del censo. Santa Cruz en este momento debe tener una población mucho mayor que la que se establece y proporcionalmente debe ser la más grande del país. Y sin embargo, los recursos que recibimos no son proporcionales, lo que le afecta a nuestro gobierno municipal, a nuestra universidad autónoma e incluso a la propia gobernación. Y no sabemos, no hay anuncio de que ese censo se vaya a realizar, aunque ya se ha dicho que va a ser en noviembre, pero no se ve movimiento para eso. Y eso es importantísimo como departamento. Ese tema tampoco le importa, porque solo con el censo podríamos hablar luego del pacto fiscal. Y otro de los temas también importantes que se hablan en Santa Cruz es de estas logias cruceñas, que es otro de los temas que da mucho de qué hablar. Bueno, eso ya nosotros ya ni lo decimos porque es obvio que hay un silencio cómplice en esto, ¿no? Hemos visto terribles negociados en el gobierno municipal, vinculaciones con otros entes e instituciones que son realmente escandalosos. Millones y millones en obras con sobreprecio, en compra de inmuebles, en ítems fantasmas, no solo en la alcaldía, sino en otras instituciones. Es terrible. Y lo que ha más bien salido a decir el gobernador y sus aliados cívicos es que se trata de una agresión del gobierno contra la institucionalidad cruceña, ¿no? A ese nivel. Entonces, ya eso no nos sorprende, ¿no? La complicidad con la corrupción o el silencio ante la misma. Señor Remy, ya para ir finalizando, ¿cómo interpreta usted también las palabras en esta campaña, como bien se ha estado mencionando, que está haciendo el señor Camacho, donde decía que el Beni es un departamento olvidado por el centralismo y que efectivamente debería tener mejores días? Esto era lo que él aseveraba en conferencias de prensa que ha brindado. ¿Cómo toma usted estas palabras? Bueno, es confrontacional tratar de movilizar o generar sentimientos contrarios en el Beni, ¿no? Evidentemente el Beni durante muchos años ha sido olvidado, eso creo que es indiscutible. Y para algunos lo que ha ocurrido en el Beni en gran medida ha tenido que ver también por el olvido que el otro polo económico de este país, que es Santa Cruz, ha tenido respecto al Beni, oponiéndose a alguno de sus proyectos, ¿no? Acuérdense ustedes, por ejemplo, el proyecto de integración Cochabamba-El Beni, ¿no? Que fue frontalmente resistido de grupos de las élites utilizando temas medioambientales. Pero también hay que reconocer que justamente los aliados de Luis Fernando Camacho han dirigido el Beni durante los últimos 40 años, exceptuando breves periodos. La mayor parte del tiempo ha sido eso un espacio político que ha sido dirigido por grupos afines al movimiento y a las organizaciones con las que tradicionalmente trabaja Camacho, que son de fuerza de derecha. Señor Remy, queremos agradecerle por estos minutitos haciendo un análisis realmente de lo que está pasando, porque claro, bien ha sido cuestionado el comportamiento de Luis Fernando Camacho ante la situación por la que también está pasando el departamento de Santa Cruz, donde los mismos cruceños le piden que trabaje especialmente en lo que se ha comprometido y ya posteriormente analizar lo que él quiere plantear a nivel nacional. Pero por ahora hay que trabajar porque todavía estamos en una pandemia, todavía hay personas que siguen falleciendo a causa del COVID. Señor Remy, queremos agradecerle. Muchísimas gracias. Muy buenos días, un saludo cordial. Estaba con nosotros Remy Ferreira, un analista político, haciendo un análisis, repito, y recalcando de lo que está pasando en este momento con el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, su segunda visita en un departamento donde lo que quiere promocionar es el federalismo, donde muchos lo han cuestionado y le dicen, ok, esto se puede hablar, esto se puede analizar, pero ahorita no es el momento, como bien lo mencionaba el alcalde justamente y decía, bueno, ahorita no es un momento oportuno, hay que trabajar en solucionar los problemas de la hora, del presente que están afectando, como es la pandemia, como es el sistema de salud, como son aquellos hospitales que necesitan atención, especialmente en Santa Cruz. Estamos viendo de que los casos allí siguen aumentando y está fuera del departamento y no está atendiendo lo que realmente le corresponde. 7 de la mañana con 16 minutos, hacemos una breve pausa. Al retornar tenemos mucho más.